crisis that suddenly happened here brought up an interesting question. What happens to joint programming in the case of a crisis? Esta programación conjunta hay que verla como un proceso, no es un objetivo que se logra, es un proceso, un ideal hacia el cual se camina. La principal lección aprendida es la necesidad de la flexibilidad. No puede haber una sola vía, no puede haber un solo mecanismo con un checklist que se sigue. En realidad son los participantes quienes deben inventar una forma de hacerla en función de las realidades en el terreno. Es verdad que no hemos llegado a la situación ideal de una programación conjunta que tiene que ser un ejercicio de división del trabajo. No hemos llegado a ese punto. Pero en cualquier caso, yo veo este ejercicio como un proceso, con visión de proceso, y este es un primer paso necesario para llegar en el medio plazo a una división del trabajo real. Hemos buscado de saber uno del otro dónde se está trabajando para ser complementarios en nuestras intervenciones, y yo siempre he dicho ha sido muy valioso porque ha sido el único grupo, el encuentro donde hemos podido pensar en una coordinación de la ayuda acá en Nicaragua. If the crisis does not end soon, then still this joint programming group that we have has a very high value added in terms of sharing information of who is donating to which international organization that is promoting, for example, human rights here. It's also useful to be exchanged even in a crisis context now.